Buenas, acá Pedro Velora. Digamos que tenemos una canción cuyo primer acorde es un Sol Maj 7. Inmediatamente el oído reconoce este sonido como un lugar de reposo y por cuestiones de la física de la serie de armónicos y también por algunas cuestiones de la cultura, asume que este tema está en Sol mayor, por lo tanto tiene una familia de acordes relacionados. Sin embargo, siguiendo esas mismas reglas de la armonía, el Sol Maj 7 podría no ser primer grado, sino cuarto grado. En ese caso, la familia de acordes sería la familia de Re mayor. El tema estaría en Re, pero el primer acorde sería el cuarto grado. Entonces, si un tema comienza con un Sol Maj 7, ¿ese Sol Maj 7 es el primer grado de Sol o es en cambio el cuarto grado de Re? Hasta que no ocurra alguna nota característica o algún otro acorde, realmente es como el Maj 7 de Schrödinger. Lo interesante de componer desde los modos es que nosotros podemos de alguna manera engañar al oído para hacerle sentir que el centro es Sol mayor, pero usar los acordes de Re mayor. Es decir, que el Sol Maj 7 sonaría literalmente de otro modo. El oído quiere escuchar el Sol Maj 7 como primer grado, pero en realidad actúa como el cuarto grado de la tonalidad. Es entonces una composición que podríamos llamar Lidia, porque justamente Lidio es el nombre del cuarto grado. En definitiva, es tocar los acordes de la familia de Re, pero procurando que el oído tenga como centro al Sol mayor. Y esto es delicado porque el oído definitivamente quiere buscar ese Re como primer grado, pero hay algunos truquitos que podemos hacer. Todo esto que iremos hablando está escrito en el PDF que podés descargar gratuitamente desde la descripción del video. Para ejemplificar esto, escribí esta pequeña composición que, aunque usa los acordes de la tonalidad de Re mayor, de alguna manera parece centrar la armonía en el Sol. Primer acorde es por supuesto un Sol, y luego lo que usamos es un Fa sostenido menor. Si el tema estuviera realmente en Sol mayor, este Fa sostenido debería tener la quinta disminuida, que es justamente la nota Do, pero al tocar el Fa sostenido menor le estamos dando al oído la nota Do sostenido, que es la nota característica del modo lidio en el Sol. Estamos de alguna manera buscando un aspecto común entre las dos tonalidades, la de Sol y la de Re, porque estamos usando la nota Fa sostenido, que es común a ambas tonalidades. Y también estamos usando un acorde menor, que en ambas tonalidades es menor, pero al hacerlo con quinta justa al Fa sostenido, lo lidizamos al Sol Maj 7. Un poco por el ritmo armónico, el oído sigue tomando este Sol Maj 7 como un lugar de reposo. El tema podría terminar ahí, no necesita el primer grado. Una vez que ya sentamos esta sonoridad lidia, podemos tomar un poco de mayores riesgos. Podemos, por ejemplo, tocar un Mi menor, que es un acorde que es común a ambas tonalidades, es decir, en la tonalidad de Re, el Mi menor sería el segundo grado, mientras que en la tonalidad de Sol, el Mi menor sería el sexto grado. Mientras no toquemos la nota Do en este Mi menor, realmente no hay manera de saber en cuál de las dos tonalidades estamos. Podemos aprovechar entonces esta cosa dórico-eólica para usar el Mi menor como próximo acorde de la composición.
Luego del mi menor decidí usar un la mayor, y este es sin dudas el acorde más complicado de todos para usar, porque aunque tiene la nota característica, si hacemos este la como la séptima, esto ya lleva al oído a morirse de ganas de escuchar el re mayor, y si le damos el re mayor, el tema deja de estar en sol, ese es el problema. Así que hacemos un mi menor y el la en tríada, como para que no tenga el tritono. Así que hasta ahí tenemos el sol, el fa sostenido menor, que se repite, vamos al mi menor y a un la mayor. Como para dar la vuelta en el tema y volver al sol max 7, hay una cosa que es realmente jugar con fuego, pero que es hacer que este la vaya al re en tríada, y vuelva al sol. Ahí casi que se pierde esto de que la armonía esté centrada en el sol, pero funciona. Quizás la razón por la que funciona es que este re en tríada es casi un dominante secundario, se podría ver como el quinto del cuarto. Y por supuesto, el ritmo siempre es lo más importante. Lo tocamos este re como si estuviera caliente y inmediatamente nos vamos al sol. Y eso termina esta pequeña composición que resiste un doble análisis. Si lo vemos como un tema en sol, el sol max 7 es el primer grado, claro. El fa sostenido menor 7 sería el séptimo grado, séptimo menor 7. El mi menor sería el sexto grado. El la mayor sería el segundo mayor. Y el re mayor sería el quinto mayor. Pero aunque esto es cierto, quizás la manera más simple es analizarlo como si estuviera en re, más allá de que sabemos que el centro está en sol. En ese caso sería cuarto grado, tercer grado, segundo grado, quinto grado y primer grado. Esto es justamente lo lindo de jugar con estas composiciones modales. Como el oído no sabe bien dónde está el centro, de alguna manera la armonía tiene un interés extra, que como decíamos al principio, para temas más espaciales o que queremos que floten un poco, es algo que expresivamente puede ser útil. Espero hayas podido descargar el PDF donde todo esto está desarrollado un poco más en detalle, y si realmente te interesan estos temas y sos parte del club, podés acceder a un video extra en el que vemos el detalle de cómo componer, específicamente en este caso desde el modo lidio. En ese video extra vemos cada una de las opciones armónicas que podemos tomar y cómo orientarlas a esto de este doble juego de estar en sol pero usando los acordes de re. También, si sos parte del club, podés descargar el audio acompañamiento ahí con los hermanos Dalman y un PDF donde está escrita la batería, el bajo y por supuesto la guitarra rítmica de esa base. Y esa guitarra puede estar divertida, por ejemplo, tiene este sol max 7 sostenido 11. Y este fa sostenido menor 7. Espero el video te haya resultado interesante, que puedas darle me gusta, suscribirte al canal cliqueando la campanita y compartir con alguna otra persona. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.